Hola, bienvenidos a mi canal en español. Esto obviamente va a ser un nuevo arte, un nuevo video para tu canal en español. So, perdonen si estoy como que sudando, pero obviamente ya llegó el verano. Este video va a ser sobre mis últimas compras que yo hice. Solamente voy a mostrar, algunos son cosméticos baratos y otros son cosméticos más caros que puedes encontrar en la tienda donde vienen cosméticos caros y los más baratos. Yo les voy a dejar el link abajo para que vaya a la tienda y cheque los productos por ti mismo. Cogí este de Color Icon with a White Eyeshadow, que puede hacer un montón de looks. Puede ser un look más suave, más flirty, puede ser uno más dramático y uno más wild. Tiene todos estos colores que puedes hacer dos looks en uno para todo. Tiene brow bones, eyelid, crease y definer. Puedes hacer un look con estos de aquí de la derecha, más puedes hacer otro con los de la izquierda. Los de la derecha es un poco más clarito. Bueno, está cerrado. Y el otro es más oscuro. Este de aquí es más divertido. Este es Bramble, Eyelid, Crease y Definer. Rosita, rojos, amarillo, todos esos tipos de colores. Verde, azul. Y muy bonito. Puedes hacer más maquillaje más suave, más dramático, más wild, como mejor te guste. So, ese fue el otro palette que cogí. Estos son los maquillajes más baratos que yo cogí, que Wet n Wild. Cada paleta son $4.49. Son muy baratos. Cogí este producto de Physicians Formula Powder Palette Multicolor Face Enhancer. Este es una paleta que tiene todos esos colores ahí. Esto es un iluminador. Me gusta el packaging, luce así, es color silverado. Cuando te lo abren, tiene todos los colores que está supuesto a iluminar tu cara. Tiene amarillo, violeta, verde y rosado y blanco. So, es como un mosaico, toda esa combinación de colores y producen highlights en tu cara. De Physicians Formula es el primer producto que tengo. Physicians Formula es comparado con productos más caros, solamente que esto tú lo puedes encontrar en la farmacia. A un costo, bueno, este estaba $12, pero más veces ellos da un costo de 10 a 13 o $14, dependientemente de cuál nuevo sea el producto. Este estaba $12, so es como una marca de drugstore, pero es como si fuera más cara, es comparada con esos productos. Pero está el intermedio, no son como Wet n Wild, que puedes conseguir paletas a $4. Usted tiene una paleta también, pero la paleta que ellos tienen está a $10. Es como un intermedio del costo. So, me encantó este highlighter porque yo tenía uno de NYX. Y me encantó, era así de colores. So, espero que este también me guste. Otra cosa que cogí fue This Pop Mien, que puedes hacer dos looks diferentes, uno con rosita y violeta y anaranjado, y el otro puedes hacer con estos tres colores de aquí. So, voy a tratar, ya que estamos en verano, estos colores son buenísimos para verano. So, yo espero hacer unos looks así, para cuando voy a salir para el verano. So, y esta normalmente costaba, en el principio, no sé si la van a descontinuar, porque ponen un nuevo producto, costaba $22, cosa que yo no pagaría por una paleta así, porque es chiquita y lo único que tienen son 6 colores, pero la pusieron a mitad de precio, $10, so por eso la cogí. Me gusta el packaging, es como neon, y los colores son perfectos para este verano.
Algo más que estaba en especial esta paleta de Smashbox Studio Pop Eye Palette from Smashbox. Anteriormente estaba a casi $50, pero como la pusieron en especial por solamente $20, la mitad, yo dije, bueno, déjame cogerla. Y ellos en Smashbox parece que estaba en sale ese día. Ellos tenían otras paletas, pero yo cogí esta ya que vi que tenía, wow, tenía todos esos colores, gran variedad de colores, y las otras eran como, no sé, pero yo vi esos colores que eran como marroncitos. Déjame subir esto porque no refleja. Era como marroncito, gris, colores de crema, colores que puedo usar. Y estos cuatro de abajo son delineadores para los ojos. Y yo dije, estaba casi $50 y tiene un espejito. Y esto de aquí, estos son tarjetas que tú los puedes sacar y son muchos looks. No sé cuántas tarjetas tienen, creo que tienen como 3 o 5. Pero eso es eso de ahí. Y el espejo y gran variedad. Tiene más, creo que tiene, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiene 16 sombras y tiene 4 delineadores en crema. 16, 17, 18, 19, 20. So, en total tiene 20 productos para los ojos. 16 sombras y 4 delineadores en crema. Son un buen día. Algo más. Ahora, esto era una compra de beauty.com y drugstore.com. Esto es lo último que compré en drugstore.com. Me gusta el olor, bien pimentado y huele como a comer mezcal. Y son bien pimentados, bien cremosos. Y no lo siento pegajoso, porque hay gente que lo siente pegajoso. Pero yo no tengo ese problema. Son esos de ahí. So, no tengo ese problema. Este es Seduce. Y el otro es Peachy, creo que se llama. So, cogí esos dos. Y ahora, otra tienda que es MissA.com. O ShopMissA.com, que puedes conseguir todo. Todas las paletas, todos los pronunciadores, todos los rubores y los jewelries que cogen en este haul, todos cuestan $1. Solamente tienes que pagar envío como $2, $2.25 de envío. Pero todas las paletitas, todo lo que venden es cosméticos que son baratos. Esto se llama Devil All Times, Angel Most Times, Love Me. Y tiene esos colores ahí. Creo que es buenísimo. So. Otra paletita que cogí. Esta se llama así. Esta se llama Miami. Y si no me creen, son bien pigmentados. No son mate. Tienen, son brillositas los shadows. Pero son pigmentados. Miren esto. Tienen buena pigmentación, este rosita, y tiene esos colores. Este es más como más shimmery, como para de noche. Se llama Miami y es All About Me from Clean Color. Es un brown que usted puede conseguir en las tiendas de Dollar Tree, que cuesta bien barato. Otras paletas. No creo que para el próximo mes vaya a comprar sombras o nada, porque como pueden ver, compré muchas paletas en este home. Pero déjenme enseñarle esta. Esto se llama Miss Foodie. Algo así. Esta es como, es una sombra, pero tiene brillito. Y cuando se aplica la sombra, le sale brillito. Estos son dos de paletas. Son como brillositas. Y no tengo ningún problema con que estén así. Me gusta. Otra paleta. Esta es Miss Witty.
El packaging es so cute, como una mujercita ahí. Y es esta. Déjame hacer tus swatches de dos colores, solamente para que vean. Esta es esta paleta, estos debajo son. La pigmentación no está mala. Maybe si usted se pone una base para sombras, puede que le dure muchísimo más. Pero me gusta, son shimmery y solamente me costaron $1 en Miss8.com, que es una tienda por internet. Le voy a dejar el link abajo. Otra cosa más que compré fue este California Sun Kiss Bronzer y me gustó. El grandecito tiene un diseñito y es un bronzer. No sé si lo usaré para contornear. Maybe sí, maybe no. Depende de qué producto siento usar ese día. Pero es, sí es shimmery. No es matte. Pero qué bueno que lo cogí. Algo más que cogí fue Georgia. Y esto es un lipstick. Este lipstick, yo compré uno que me... olía como a piña colada. Este huele más a strawberry, a fresa en español. Y este es solo un color pastel, como un color azulito pastel. Puse así. Y exactamente eso huele a fresa. Creo que cogí Jewelry Buff. Pero parece que estuvieron out of stock y me enviaron este Georgia. Pero es similar, so no me quejo. Y el packaging me encanta. Estaba $1. Algo más, que todos estaban $1. Fueron estos rubores. Este de aquí es Rose, no, Tangerine. Y solamente voy a hacer un swatch de uno. Y son bien pigmentados. Este es Tangerine, que viene siendo como un color chinita, bien así, bien chillón. Un color chinita bien, pero bien pigmentado, no llega a ser ni coral de tanto color que tiene. Este de aquí es Redwood, que llega siendo como un color vino o vino, color violeta. Sorry si se pone oscuro, pero en realidad está oscureciendo. So yo voy a tratar en YouTube de configurar la luz para que se vea mejor. Esto aquí se llama Rose, que viene siendo un rosita. Como ahora se va a ver bien el color, porque yo tiendo a saber que cuando hay más luz, el color no luce bien, pero cuando está así, medio oscurito, el color luce como es. Este es rosita y son bien pigmentados, son por $1. Y lo último que llega siendo es esta cadenita que me encanta. Viene rosita, viene rojo, viene violeta, viene todos los colores, pero este es como más aroma. Cogí este también, que es una cadenita también. Así bien cute. Y este que es para un ear cuff, que solamente es para una oreja. Así y la otra. Todo eso me costó solamente $1 cada cosa y solamente $12 por todos los productos que le enseñaba bastante. Y solamente pagué $15 porque me enviaron todas estas paletas. $15, todas estas paletas. Esta hermosa joyería de barata, pero muy bonita. Y estos compré rubores también. Compré un lipstick. Compré un bronceador. Compré bastantes productos y todos costaron $1 y por todo solo pagué $15.95.
Ya lo otro fue de drugstore.com y beauty.com. So, es todo lo que les quería mostrar. Solo es un haul de las últimas compras y espero verlos pronto en otro video. Adiós.